Lente Regional. Noticias y opinión. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a nuestros seguidores desde lenteregional.com. Hay preocupación en las regiones porque en muchos de ellos se presentaron proyectos a través de Locatpas y pese a estar viabilizados, pues todavía no se ha recibido ese respaldo del Gobierno Nacional a través de Planeación Nacional para que se continúe con esto, pues teniendo en cuenta la nueva reforma que se hizo a la ley de regalías. Doctor Ancísar Marín, gobernador encargado del departamento, por ejemplo, a nivel de Caquetá, ¿qué ha pasado con estos proyectos que fueron viabilizados desde el año 2020? Pues así como lo ha manifestado usted, Héctor, hay una preocupación muy grande porque prácticamente desde el 30 de septiembre del año pasado que se aprobó la nueva ley de regalías, está parada la inversión del Estado en muchas regiones. Desafortunadamente en nuestro país hay inversión, si hay inversión de regalías. Y quedaron más o menos con el voto positivo de nuestro señor gobernador Anulfo Gasca, quedaron 18 proyectos para el Caquetá viabilizados, que lo único de ahí para adelante viabilizados es la aprobación de recursos. Esperando la aprobación de recursos antes de que terminara el año o a principios de este año. Pero como se aprobó una nueva ley, el Congreso pues aprobó una nueva ley de regalías, parece que el mensaje en esa nueva ley es nuevo año, nueva forma de ver las cosas, y parece que esos conceptos de viabilización pues no se están queriendo tener en cuenta. El Gobierno Nacional está tratando de solucionar esa discrepancia que hay entre los mismos organismos del Estado para ver qué realmente qué va a pasar con esos 18 proyectos. Estamos hablando de más de 250 mil millones de pesos que estaban casi listos para la redimensión económica y la activación económica del departamento, pues después de un año anterior bien fuerte con el tema del COVID. Y seguimos esperando. La reclamación desde las regiones muy respetuosa es al DNP y al Gobierno Nacional que hay que solucionar eso. Lo hacemos como miembros del OCATPAS. Hay que solucionarlos porque las regiones requieren de esos recursos lo más pronto posible para generar empleo, hacer obras, hacer inversiones, y esperamos que se solucione pronto. Que esos 180 proyectos a nivel nacional que están viabilizados esperando asignación de recursos, pronto se le puedan asignar recursos y podamos empezar a hacer unas macroobras que están planteadas en el caso del departamento, en nuestro plan de desarrollo, y en el caso de los municipios, en cada uno de los planes de desarrollo de cada uno de los municipios. Doctor Ancísar, en caso de que no se pueda hacer válido ese concepto de viabilidad, ¿tendrían que nuevamente ser presentados estos proyectos y se perdería todo el trabajo que ya se venía adelantando? Pues hay que actualizar los conceptos, y esa actualización de los conceptos, actualizar a este año, requiere de un proceso también de presentación de nuevo al DNP, y que el DNP pues pueda expedir el concepto único, quiere decir actualizar precios, actualizar proyectos, actualizar certificados y esperar de nuevo una nueva viabilización este año para de un momento ser sometidos para inyectarle o aprobarle los recursos. La misma ley, la nueva ley de regalías también está afectando, por ejemplo, el tema de las vigencias futuras, muchos contratistas frenados por esto. Total, esa es otra preocupación que tenemos desde las regiones porque contratos que venían desde el año pasado con asignación de recursos de vigencias futuras, en estos momentos por la nueva ley, las plataformas no están actualizadas y no hay disponibilidad de vigencias futuras. Tanto el Ministerio de Hacienda a nivel nacional como el DNP pues no se han podido poner de acuerdo en este trabajo. Y es la forma que y es el momento en que las plataformas no aceptan presentar cuentas ni hacer contratos de vigencias futuras. Entonces esperamos que haya pronta solución a eso porque están empezando a parar contratos, interventorías, y entonces eso en cierta forma nos puede afectar a nosotros en los índices de regalías, en la asignación de recursos de regalías en el futuro. A nivel de Caquetá, por ejemplo, ¿cuántos proyectos están frenados por eso? Porque no se puede trabajar con recursos de vigencia futuras. Hay más o menos unos 3 proyectos que no se han impedido, no se han podido empezar la contratación, y hay más o menos unos 3 proyectos también que están a punto de pararse ya porque no tienen recursos como pagar interventorías y cómo seguir ejecutando obras. Doctor Ancísar Marín, gobernador encargado del departamento, gracias por atendernos en Lente Regional. De esta manera, pues la preocupación que hay en las regiones porque la nueva ley de regalías afecta, por ejemplo, los proyectos que ya estaban con concepto de viabilidad, que no se puede avanzar con ellos, y además de ello, pues que tampoco se puede trabajar con el tema de vigencias futuras. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión.
Servav. Trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Representamos con orgullo nuestros principios corporativos: calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. Servav, agua valiosa para la vida. Cuídala.